Hola a todos, soy J15 y en este pequeño vídeo os voy a enseñar cómo conseguir en Pokémon Snap al Pokémon Slowbro. Vale, si os acordáis, aquí en el río salían Slowpokes. Vale, pues vamos a conseguir evolucionar a ese Slowpoke para que se convierta en Slowbro. Mira, si veis, allí está el Slowpoke. Vale, y veis que hay un cartel de Zelda. Pues hay que conseguir lanzando manzanicas llevarle a una zona que hay de tierra justo enfrente del cartel del Zelda. Entonces, si le llevamos allí a la zona de tierra, a ver, con un poco de suerte llega. Vamos, pedazo de lento. Venga, un poco más. Ahí, ahí, ahí. Entonces, cuanto más rápido lo hagáis, mejor, porque es súper lento. Aquí el amigo, mira, se va moviendo, va rastreando y dice: uy, voy a meter la cola a remojo, a ver qué tal. Fotos al culo, fotos al culo, fotos al culo. Y, oh, encontraba algo, sale un Zelda y chan chan, evoluciona. Ahí está Slowbro, si le tiramos una manzana nos llegará. Y se la zampa el gordo. Vale, pues ahí tenemos a Slowbro. Aquí tenemos otro Slowpoke. Por si se os pasa el primero, podéis venir a evolucionar al segundo. Lo que pasa es que tú, pedazo de lento, ven aquí. ¿Me está llamando lento? ¿Qué quiero decir? Bueno, pues lo mismo, con este igual. Si conseguís que venga para acá, pues lo mismo. Lo que pasa es que hay que conseguirlo rápido, porque si no, el pedazo de lento pues tarda un huevazo. Mira, ahora lo va a conseguir, pero súper tarde. Vale, pues mira, el Slowpoke se pone a dar vueltecicas. Y nada, y evoluciona igual. Haced la foto al que más os guste de los dos, ¿vale? Pues nada, aquí se termina este vídeo. Espero que os haya servido. Dadle a like si os ha gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludete y hasta luego.